Bueno, buenos días. Agradecer sobre todo a la organización la oportunidad de poder explicar nuestro punto de vista. Y ya sin más prefiero entrar en materia porque el moderador ya me ha amenazado que a los 8 minutos me dará un aviso. Exactamente. Bueno, el residuo secundario. Pues el residuo secundario, según la normativa ANACE esta europea de clasificación de actividades, lo clasifica como es lo que se genera en las actividades de valorización de residuos. Si es el residuo que sale después de valorizar, es quiere decir que no es valorizable. ¿Qué es valorizable? Bueno, históricamente había un concepto directo que es la operación que da valor de mercado a lo que era un residuo. El valor de mercado, esto ha evolucionado con el tiempo, hay que tenerlo en cuenta, porque hay una valorización directa cuando obtenemos una prestación económica, cuando conseguimos aquel residuo tratado, venderlo. Esta contraprestación directa puede ser precio de mercado o puede ser precio de cuasi mercado. ¿Qué es cuasi mercado? Pues el caso típico de Coembes, que tiene que subvencionar una parte de lo que los operadores sacamos de los envases de las plantas, porque con los costes de explotación y de operación de las plantas no se llega a cubrir esta separación. Esta mañana el ponente que ha hablado de la situación en Alemania pues hablaba de esto, de que a veces los precios son fluctuantes y tal. Por lo tanto, la contraprestación directa es lo que se supone digamos, el concepto de valoración de mercado clásica. Hay también, sin embargo, otras contraprestaciones indirectas que se tienen que tener en cuenta. Las contraprestaciones indirectas, algunas son ambientales, porque la reducción de gases de efecto invernadero es algo que se puede cuantificar, y en una política que acabará viniendo de impuestos a las emisiones de CO2, todo lo que de alguna manera tú reduzcas de emisiones de CO2, estás valorizando. Hay también, evidentemente, unas, digamos, valorizaciones indirectas, como pueden ser el hecho de que si las tasas de vertido aumentan porque hay tasas, digamos, disuasorias, el, digamos, derivar residuos para que no vayan a vertedero y no paguen el coste de vertedero más la tasa, es una manera indirecta de valorizar residuos. Finalmente, hay una tasa, hay una posible valorización social que está viniendo, que es cuando nos dicen que tendremos que una parte de flujos de residuos prepararlos para la reutilización. En este caso, lo que pretende el enfoque europeo es fomentar un empleo y una reindustrialización, porque Europa se está desindustrializando a marchas aceleradas. A mí, de todos estos que son contraprestación indirecta, que es algo que suena así un poco etéreo, yo, digamos, veremos aquí cómo hay uno que está ya funcionando, que sería el bioestabilizado de las plantas de tratamiento mecánico biológico, las TMBs, que de alguna manera están ya incorporados a este concepto de que no se necesita una contraprestación material de dinero de mercado para que algo se considere valorizado. Dicho esto, vamos a ver a cuantificar. Tenemos una producción primaria de residuos domésticos en España. Ayer un ponente de Urbaser de fracción orgánica también hizo un cuadro muy parecido. Él lo basó en estadísticas del Ministerio de Demograma. Yo, por lo que veremos luego, lo he sacado, digamos, de las estadísticas Eurostar. Hay alguna diferencia, pero realmente estamos ahí. O sea, en esto pensé, mira, vamos bien porque cuadramos. Realmente, bueno, de la generación esta, que son 29,9 millones de toneladas años de residuos en España, estamos reciclando con recogida selectiva el 18,2. Bueno, están aquí también las fracciones de envases, están los puntos limpios, está incluso algo de CSR, 18,2. El resto, que son 17,9 millones de toneladas año, es decir, el 81,8, es lo que es fracción resto. La fracción resto, hay una gran parte, es un porcentaje ya muy significativo, de 17,9 a 11,8 es lo que tiene ya pretratamiento, es donde se ha hecho el esfuerzo estos últimos 20 años, y realmente
actualmente gran parte ya de la fracción resto ya tiene el pretratamiento que preconiza la Unión Europea. Evidentemente también tenemos el millón largo de toneladas que van en las 10 incineradoras que se han mencionado antes, y tenemos todavía, porque no siempre todo puede pasar por pretratamiento directo, quedan flecos de, bueno, que siempre quedará algo, de algo que va a vertedero directo. Esto sería, digamos, la foto de origen primaria, genera el residuo secundario. Yo he intentado aquí, digamos, cuantificar lo que sería el residuo secundario. Hay una parte de lo que es de las propias recogidas selectivas que generan algo de residuo. Hay también una parte que está aquí de color verde, porque no es residuo, que es el bioestabilizado, porque hemos dicho antes que lo estamos valorizando, y diré qué significa valorizarlo. Y sobre todo, el que, digamos, hace daño, el ponente anterior ha tenido una crítica así muy directa al estado actual de los residuos en España, la gestión, es que en las plantas de tratamiento mecánico y biológico tienen una eficiencia operativa relativamente baja. Yo he sido generoso, les he adjudicado en promedio un 50% casi, y por tanto ellas solas aportan 6 millones más de residuos que son ya secundarios porque vienen de pretratamientos previos, y al final nosotros tenemos que teníamos 5 millones a vertido directo, y nos han aparecido de los rechazos de todos los pretratamientos estos y de las operaciones de valorización 6,5 millones más. Más incluso que pueda ir a vertido directo o del mismo orden, porque los datos luego, claro, siempre son, al final hay que acabar cuadrándolos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que la conclusión final es que después de gastar una cantidad de dinero muy grande en plantas de TMBs, como su eficiencia es baja, resulta que estamos mandando a vertedero no los 5 millones de entrada directa, sino los 6,5 de los rechazos secundarios. Esto significa que nuestra tasa de vertido sigue, es del 52,5. Es decir, pasamos más del 50% de lo que es residuo municipal sigue yendo a vertedero. Por lo tanto, cuando a mí me dijeron, ¿en qué mesa quieres estar? Digo, residuos secundarios, porque esto es la asignatura pendiente. Y es muy importante que nos centremos en que aquí hay aquí 6,5 millones de toneladas de residuos secundarios que tenemos que hacer algo con ellos. Hemos hablado España, vamos a ir un poco a Europa a posicionarnos. Este es, digamos, el ranking de reciclaje en Europa. Evidentemente, encabeza la clasificación Alemania con más de un 65% récord absoluto. Luego hay, bueno, unos cuantos que serían el grupo de cabeza, y luego, digamos, por decir algo, posicionamos a España. España tiene un 27% de reciclaje. Alguien dirá, hombre, en la anterior transparencia le habías asignado un 18, sí, pero el 18% más el porcentaje del bioestabilizado que es valorizado es lo que nos permite subir a este 27. Por lo tanto, esta valorización inmaterial que no tiene precio de mercado, pero sí que nos ayuda a conseguir, porque es un material que no contamina y que está catalogado como, se puede catalogar, si se gestiona bien, como material técnico de cubrimiento, aplicaciones de jardinería o de algún tipo de agrícolas controladas, etcétera, es un, digamos, una muestra de que la valorización tiene muchas vías. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué me interesa destacar de esta? Pues dos cosas. Primera, existe un techo a partir del cual cada vez es más difícil reciclar. Alemania, que hace este gran esfuerzo y que está campeona absoluta, se ha quedado pues en el 70%. La media europea, otro dato que me gustaría aquí destacar, la media es el 34%. Como nosotros estamos en el 27%, a ver, esto es como cuando uno va al colegio. Está muy bien ser el empollón, el número uno de la clase, pero a la que estás ya por debajo de la media y empiezas a estar en el pelotón de los torpes, ya te cogen un poco de manía. O sea, en el colegio, ¿qué te interesa? Estar en la media, al menos pasar desapercibido. Nosotros deberíamos estar en la media. La media es un 34% y estamos en el 27. Quiere decir que estamos atrasados. ¿Qué más? Mi criterio personal es que, hombre, nosotros deberíamos estar como Francia e Italia. Yo ya sé que nunca seremos Alemania, pero ostras, al menos como Francia e Italia, ¿qué menos que esto? Pues aquí hay recorrido. Siguiente, de vertedero, este 52. La media está, digamos, en el 45. Esto es inverso. Aquí
los, digamos, los listos de la clase están aquí y, digamos, están allá los que son más malos. Empieza Rumanía, Chipre, Malta. Nosotros estamos, bueno, en este, por encima de este, mal. Por lo tanto, digamos, mejora posible, bastante. Este es un gráfico que resume todo lo que he dicho hasta ahora. El de arriba es muy significativo, es la última encuesta Eurostar que ha salido publicada recientemente y coge todo el periodo desde el año 1995 hasta el año 2014. Estamos hablando de un ciclo de 20 años. En un ciclo de 20 años vemos que hay una generación más o menos constante en la Unión Europea. Creció por algo encima de las 500 millones de toneladas al año, luego ha bajado, está alrededor de los 460, 480, y sobre este dato vemos que lo que es depósito controlado, el vertedero finalista, en el año 95 era más del 50%, era el 60 y algo por ciento, 300 millones de toneladas iban a vertedero. Fijaros que va bajando de una manera continua, es decir, no hay picos, no hay saltos, simplemente que el conjunto de Europa se ha posicionado para bajar residuos. Actualmente estamos, bueno, en el orden de la mitad, está en ciento y algo, o sea, la mitad. Han costado 20 años reducir vertedero a la mitad. ¿Por qué? ¿Y por qué si la generación? Porque han subido incineración, reciclaje y tal. Voy a acabar, porque ya veo que el tiempo ya me mira mal el moderador, diciendo, bueno, nosotros tenemos que hacer algo, lo hemos visto, hemos de ganar cuota de reciclado, de eficiencia y tal, varios modelos. Yo acabo con esto, ¿no? Idea. He cogido ejemplos de países con vertido cero. Esto de vertido cero, hay países europeos que han llegado a vertido cero. ¿Cómo lo ha hecho Alemania? Pues mira, muy sencillo. Alemania, la zona esta roja, es lo que es reciclaje. Alemania ha acabado reciclando muchísimo. La incineración la ha aumentado relativamente y lo que es tratamientos de orgánica, de compostaje, digestiones anaerobias y tal, razonablemente persistente. Realmente el esfuerzo industrial alemán para reciclar, tienen un músculo industrial que nosotros no tenemos y por tanto, bueno, está bien como modelo, pero difícilmente sería el modelo a copiar. Otro ejemplo podría ser Dinamarca. Dinamarca está, claro, tocando Alemania enfrente a Suecia, su estándar es igual de alto, pero no tienen el músculo industrial y tal. ¿Qué ha hecho Dinamarca? Bueno, pues Dinamarca lo que ha hecho ha sido, incineración, claro. Valoración energética ha apostado tremendamente por esto, pero también está en situación de vertido prácticamente cero. El tercer ejemplo, que además me gusta haber escogido este, porque coincide con toda la ponencia de ayer por la tarde sobre aprovechamiento orgánico, que la presentación, digamos, maestra fue la del representante austríaco, en donde en Austria han apostado muchísimo por lo que es el compostaje, la digestión anaerobia y tal. ¿Y por qué acabo con esto? La conclusión. El modelo de cada uno elige es a la carta. Esto sí hay que ir al menú, en el restaurante y decir, a mí qué me interesa donde yo estoy. Lo digo porque están ustedes aquí en Tenerife en un momento de una encrucijada. No hay la solución única, es siempre un mix, siempre hay ensalada primero, segundo y postre, y entonces hay que elegir, pues si uno se, digamos, come demasiada pasta de principio, el segundo ya se la atraganta y el postre no llega, y al revés, ¿no? Por lo tanto, me acabo aquí, espero que sepan coger el mix mejor y equilibrado. Muchas gracias. Muchas gracias.